Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión nuevamente. Realizando este programa desde Casa Tucán, en Remedio de Escalada. Y como verán, estuve paseando el fin de semana junto a Daniel Iso. Estuvimos en Mar del Plata, ya seguramente lo descubriste con estas imágenes. Siempre Mar del Plata es una muy linda ciudad para visitar en cualquier momento del año. No solo por la pesca deportiva, los excelentes lugares que tenemos. Hay lagunas muy cercanas que están rindiendo muy bien, ya te lo vamos a ir comentando en este programa, sino también para encontrarnos con gente amiga, gente conocida que trabaja mucho para la pesca deportiva. Y estuvimos pasando una muy linda tarde en el Club de Pescadores. Allí nos encontramos con nuestro amigo Javier, un incansable trabajador de esta institución que además está organizando junto al club y la gente de turismo de Mar del Plata varios eventos muy importantes. Hoy te va a hablar del próximo, un interesante concurso que está dedicado exclusivamente a los niños. Bienvenido, Raúl, como siempre, al Club de Pesca Mar del Plata. Te comento un poco, dentro del calendario 2014, de los torneos que se vienen, organizados y fiscalizados por el club. El 10 de agosto tenemos el primero, que es el torneo de pesca infantil Ciudad de Mar del Plata. Totalmente gratuito y a beneficio de un hogar, Los Peques, de acá de Mar del Plata. Está dividido en tres categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17. Todas las categorías tienen de primer premio un kayak y una bicicleta, y se va a sortear una computadora entre el colegio ganador del certamen va una computadora de premio. La zona va a ser acá en la zona del centro, va a ser todas las playas del centro hasta el Torreón del Monje. La fecha es el 10 de agosto, el próximo 10 de agosto de 10 a 13 horas en las playas del centro, torneo de pesca infantil gratuito. Bueno, y también como en el resto de las ediciones anteriores, tenemos todo el apoyo del EMTUR, del Ente Municipal de Turismo, y de EMDER, Ente Municipal de Deportes de Mar del Plata, que ellos nos darán un gran apoyo en cuanto a logística, que es el tema playas y ese tipo de policía, pues inclusive va a haber policía, nos va a acompañar la Policía Federal como en todas las ediciones anteriores, tránsito también, y bueno, todo eso se lo debemos al Ente Municipal de Turismo principalmente, que siempre nos dan un gran apoyo incondicional en todas las ediciones de los torneos. Bueno, aquí en el mostrador tengo muchos productos que le ofrecemos a nuestros amigos que vienen aquí a Casa Tucán. Aquí ves algunos de los que importa la gente de Wall Sociedad Anónima. Y por supuesto, para pescar en el mar te estoy ofreciendo esta caña excelente. La marca es Cunan, el modelo Action. Lo ideal que es en tres tramos, muy fácil,
para transportar y, por supuesto, con este tipo de cañas podemos lograr grandes lanzamientos. Donde no hay que hacer grandes lanzamientos es aquí, precisamente, en el Club de Pesca Mar del Plata. Si bien el rendimiento no fue como en otras temporadas en cuanto a la pesca de pejerrey, siempre algo se saca desde este muelle. En este día domingo que estuvimos allí en el club por la tarde y en las primeras horas de la noche, había un pique bastante sostenido de pescadillolas y algunos congrios, pero todos sabemos las bondades de este club, principalmente para todos los asociados que pueden pescar desde el morro, y además todas las comodidades que tiene este lugar. Así que un saludo a toda la gente del club y que sigan disfrutando esas excelentes instalaciones. Bueno, para los amigos de Pesca Visión, acabo de llegar de la Laguna La Brava, situada a 43 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, ruta 226. En el día de la fecha acabo de hacer una excelente pesca de pejerreyes, utilizando aparejo chiripá con brazolada de 90 centímetros. Muy entretenido, así que se los recomiendo que se puedan hacer una escapada algún fin de semana por acá. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Y aquí estamos en otro de los lugares emblemáticos para la pesca del pejerrey. Todo el mundo haciendo el aguante al corno, que este año está muy esquivo. Solo algunos se están dando en estos días, pero quisimos mostrarle la actualidad de este pesquero. Se ingresa luego de pasar el faro de Punta Mogotes. Allí vamos a encontrar un balneario que se llama Vaquero. Allí podemos dejar el auto sin ningún tipo de inconvenientes. Está vigilado y además todos aquellos que posean vehículo doble tracción, hay un lugar donde se puede ingresar a la playa y tenemos unos cuantos cientos de metros para recorrer y poder pescar tranquilamente. Así que les reitero, Balneario Vaquero, uno de los lugares clásicos para pescar en forma segura pejerrey de costa. Visión, si estás buscando ir a pescar y no querés renegar más con el tema del alquiler de los botes, bueno, venite a Mato Outdoor. Desde un gomón, un semirrígido, una embarcación rígida, o bien te voy a mostrar la novedad en zona oeste, que es el bote Caimán de 420. Muy sencillo, muy económico y a un precio que realmente te vas a sorprender. 8.600 pesos. Sí, escuchaste bien, un bote para ser utilizado a remo. De fibra de vidrio, 8.600 pesos. Después tenés accesorios, como pueden ser los flotadores de tipo tubo de un semirrígido, los cuales lo hacen mucho más estable y también ahí vas a poder incorporarle un motor fuera de borda. Todo eso lo vas a tener en Amato Outdoor. ¿Dónde? Presidente Perón, 2537, frente a la Universidad de La Matanza y a solo 45 minutos del pleno centro de Buenos Aires. Si estás en el interior, nuestro catálogo online es www.amatooutdoor.com. Si querés participar de las redes sociales, estamos tanto en Twitter, en Facebook, con un WhatsApp. Búscanos como Amato Outdoor en el Face y nos vas a tener con todas las novedades diariamente. Así que ya sabes, tu opción para la pesca deportiva, tanto en embarcaciones como en motores, es Amato Outdoor.
Impulsora de Alejandro Grassi le ofrece el exclusivo horno a leña de calor envolvente y opcional a gas, en el cual puede cocinar rápidamente lechones, carnes, pollos, empanadas, pizzas, tartas, tortas y lo que usted imagine en muy poco tiempo, mejorando al máximo el sabor de sus comidas por su novedoso sistema de cocción envolvente con bajo consumo de leña o gas. Sus 200 kilos de fundición de hierro avalan su garantía y durabilidad. Modelo para empotrar y ahora también portátil. Llámenos a fábrica al 4202-7606. Anotó 4202-7606. Como siempre te digo, aquí en Casa Tucán podés conseguir toda la línea de productos que importa la gente de UAD Sociedad Anónima. Sabés que tiene una línea muy extensa de bolsas de dormir. Aquí te voy a mostrar un solo modelo. Es una bolsa que resiste hasta los 2 grados de temperatura. Sabés que hay una línea muy extensa. Es el modelo Giant. Una excelente bolsa a un muy buen precio. Y para todos aquellos que ya quieren renovar y están pensando en la próxima temporada de truchas, te recuerdo que también importan excelentes botas de badeo. Y ahora volvemos a Mar del Plata. Vamos a los muy buenos consejos que siempre nos brinda Germán Altamirano de RA Conversiones Magnéticas. Seguimos en Mar del Plata, RA, Germán Altamirano, hablando de equipos. Y nos vamos a referir a las salidas. Hace ya muchos años que tenemos la suerte de tener salidas cónicas, nacionales, importadas. Pero antes, cuando éramos jóvenes, teníamos que hacer nuestras propias salidas con pegatanza, ingeniarnos para tener un buen equipo. Pero hay gente que las sigue prefiriendo todavía, Germán. Sí, yo soy uno de ellos. Sigo pegando mi salida. Más allá de costos, es también una cuestión de cómo uno podemos elegir el nylon que queremos para la salida, porque lo adecuamos más al equipo que tenemos cada uno. Y aparte también podemos elegir espesores que no vienen en salidas de, digamos, de como las cónicas, por ejemplo. Es importante elegir un buen nylon. Para lograr un buen lanzamiento y que se cargue bien la caña como tiene que ser. Me comentabas antes de comenzar esta charla que para laguna conviene utilizar nylon, por supuesto, de menor diámetro, ¿no? Sí, vos sabés que cada pescador tiene su librito. Yo, por ejemplo, en el caso mío y en el de muchos amigos que salimos a hacer pesca por ahí de costa, a distintas lagunas donde somos un plomo un poco más liviano y eso, usamos una salida también un poco más fina, un 0.50, 0.55, hasta 0.60, pero usamos plomo por el de 100 gramos, 115 gramos. A veces si nosotros tenemos una salida muy gruesa con un plomo liviano queda como desequilibrado el equipo y tampoco sale muy bien el lanzamiento porque el plomo tiene que arrastrar mucho peso en lo que se refiere al nylon y la carga del reel también. Bueno, Germán, gracias. En un próximo programa vamos a mostrar exactamente cómo se pega una salida, pero bueno, nuestros amigos van cada vez teniendo más datos para tener un equipo bien, bien afiladito para la temporada que se avecina. Sí, es importante saber con respecto al pegado, es que no es un pegamento, sino que es un fundente de nylon. Es delicado y no es difícil de aprender, pero tiene algunos secretitos que hay que saberlo. Bueno, sigan el programa que por supuesto lo van a ver aquí en Pescavisión. Atención, Impulsora le ofrece cocinas industriales compactas de acero inoxidable al precio de una doméstica, con garantía de fábrica. Únicas aprobadas por Instituto de Gas Argentino. También hornos y todo tipo de máquinas y equipos para el gastronómico. Llame al 011-4202-7606. Anotó 011-4202-7606.
Bueno, sabés que una de las pescas que podemos realizar durante casi todo el año es la pesca del dorado. Por eso te quiero mostrar estas joyas que trae acá el país la gente de Yellowfish. La marca Marine Sport, sabemos que es mercadería más que confiable. Aquí te muestro algunos de los modelos, el fierro que tenés, tanto para zurdos como para diestros. Es un reel ideal para trolling, tiene una capacidad de 200 metros de monofilamento del 0.40 y te reitero la confiabilidad que tienen estos reels. Y si optás por hacer una variada, te gusta pescar bogas, hacer una pesca de bite cast, no lo dudes, el modelo Brisa, también de la marca Marine Sport, es un reel más que confiable. Y también la gente de Yellowfish tiene una distribución de líneas, boyas de todo tipo, color, material. También en Yellowfish, el amigo comerciante puede conseguir estas excelentes boyas que son de madera balsa y todo el mundo conoce con la marca Cribal. Todos productos de excelente calidad. Los esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors con las novedades y productos para los aficionados, cuchillería, artesanías, coleccionismo, náutica, charlas y demostraciones. Visite Armas 2014, 16 al 24 de agosto en La Rural. Hola, gente de Pescavisión, ¿cómo están? Hoy de nuevo desde acá de La Siciliana, apoyando a esta iniciativa que ha tenido la gente del Club de Pescadores de Mar del Plata con un concurso totalmente gratuito para los chicos, y desde acá podemos ofrecerle cualquier tipo de equipo para sus hijos. Quiero decir, podemos iniciarlos en el arte de la pesca en el mar, podemos ir a la lagunita, podemos ir al río, desde lo más económico hasta lo mejor que puedan conseguir en el mercado. Así que no se olviden, los esperamos aquí en La Siciliana con sus hijos y recibir el mejor asesoramiento para que puedan practicar este hermoso deporte que es la pesca. Nos vemos la semana que viene. Tomamos contacto con la gente de La Tortuga, de allí de Concordia. Han decidido suspender el torneo que se iba a realizar a mediados del mes de agosto, esa fiesta ya tradicional que es del amarillo. Nos comentan que la han suspendido para los días 30 y 31 de agosto. Esperemos que ya para esa época el río esté en condiciones y, por supuesto, con esta decisión se intenta preservar la tranquilidad de todos los pescadores que concurren a este evento. Así que 30 y 31 de agosto, una nueva fecha del amarillo allí en Concordia. Y si hablamos de pesca de mar, ya se viene, ya falta muy poquito, 8 de septiembre, la fecha elegida por la gente del Club Pinamar para realizar la próxima fiesta de la pescadilla. Y te reitero, 9 de noviembre, allí en Mar del Plata, el concurso que organiza la gente del Club Mar del Plata junto con el ente de turismo, con 100.000 pesos de premio para el primer premio, además muchas modificaciones en este torneo que en el próximo programa lo va a desarrollar Javier, precisamente del Club Mar del Plata. Y ahora seguimos con el Pejerrey, otra laguna que hacía años que no rendía como este. Me estoy refiriendo a la Laguna de Gómez en Junín. Hasta allí fue nuestro amigo Daniel Peloso, Roberto Pache, con un buen guía como es Adrián Oso, y fíjese qué linda nota hicieron. Pluma por doquier.
Hola amigos de Pesca Visión, buen día. Estamos en Junín, en la ruta 188, kilómetro 171, pesquero La Loma. Vamos a ir con Daniel, vamos a hacer una prueba. Nos dijeron que hay muy buena pesca y el día se presenta formidable. Realmente parece primavera más que invierno. Buen día, ¿qué tal amigos? Acá estamos en el pesquero La Loma, laguna de Gómez. Y bueno, estamos entrando a ver si logramos sacar algunos pejerreyes lindos. Vamos a empezar en la zona de las 3A. Relativamente chica o tramposa. Si querés, te lavo los pies. Si lloras, te pongo el disfraz. Sonría, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te parto el compás. Pero no, mira que te aplaudan, no. Y como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que calce la toga. Porque me coñan cruzado para quedar mal cegado, confundido, nubilado con la pobre resbalón. Yeah. Puedo ser seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Estos pescaditos sí valen la pena, ¿eh? Bien, bien arriba. Difícil igual para picar, ¿eh? Jugó un ratito largo con la boya. Parte bien, bien gordito, lindo, lindo pescado. Vamos por más, ¿eh? Bueno, acá estamos, acá con el final de tarde. Se nos planchó la laguna la última hora. La verdad que bueno, no se dieron los grandes que siempre sale de costumbre, pero sí sacamos bastante cantidad y aparte son gorditos, ¿eh? Lo importante, bien arriba. Bueno, también
No me digas que te iba hablando y estás sacando justo uno. Justo uno. ¿Eh? Adrián. Y bastante lindo me parece, ¿eh? ¿Sí? Me parece. Muy lindo, sí. Buen pescado, ¿eh? Mirá. Terminá de... Bueno. Ahí salieron algunos de los grandecitos, como este. Son pescaditos que, si bien no llegan a 35 centímetros, 34, pero son gordos, son de lomo ancho. Y bueno, lo lindo es que es difícil la pesca. Hay que pescarlo con boyas muy chiquitas, muy delicada la pesca. Abandona, pica, así que bueno, lo importante es eso, ¿eh? Esto es la Laguna de Gómez. Junín, provincia de Buenos Aires. Y te recuerdo que aquí en Casa Tucán para el mes de septiembre comenzamos nuevamente con los cursos de timonel y también los cursos para principiantes e intermedios de Flycast. Así que no dudes en consultarnos y te vamos a dar las fechas para poder participar de estos nuevos cursos que vamos a realizar. Y cerramos con una excelente noticia. Te habíamos anticipado que el miércoles pasado se habilitaba nuevamente la navegación en la Laguna Sauce Grande. Además de navegar muy bien, la gente pudo pescar de una manera fantástica. Estuvieron nuestros amigos de Locos por la Pesca, San Vicente, y realizaron una pesca con muy buenos pejerreyes. Así que seguramente le vamos a hacer una visita a esta hermosa localidad de Montehermoso. Un saludo muy grande a Daniel Frameli, a Bocha de Cabañas Rucalé, que siempre nos reciben de una manera maravillosa. Y Jorge López estuvo haciendo notas de pejerrey en las barrancas. Tenía un lugarcito de costa que le iba a probar, así que todo eso lo vas a ver en el próximo programa. Amigos, nos vemos como siempre la próxima semana aquí en Pesca Visión y que tengan una excelente pesca.